Autant des dorures et des falbalas, les marquis frivoles et les marquises aux frais minois. Pour un menuet timide, esquissait trois petits pas. Grâce aux envolées, vieux airs du passé, clavecin fragile aux résonances d'autrefois, un gosse à perruque blanche a fait danser tous ces gens-là. Tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha, non, tu n'existais pas encore. Tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha, le Brésil n'en était pas là. Douce mélodie qui fit s'envoie le tour du monde et que Mozart négligeait d'agrémenter de quelques tcha-tcha-tcha. Sur ton rythme gai, danser les bruneuses et les blondes en oubliant le temps bien proche ou bien noter vos petits doigts. Tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha, c'est votre vieille marche turque. Tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha, venez marquise, écoutez ça. Tout près d'Istanbul, sous les pergolas, tous les jeunes turcs s'en vont danser le tcha-tcha-tcha. Et la fraîche odeur des roses vient parfumer leurs ébats. Sous le ciel troublant, des nuits de gala, quand un beau danseur serre une fille entre ses bras, dans les yeux de sa compagne, il sait ce qu'il trouvera. Tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha, ce gai refrain qui nous enivre. Tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha, et qui jamais ne finira. Que ce soit Rio, Paris, New York, les Dardanelles, on ne peut résister longtemps quand on entend venir tcha-tcha-tcha. Rythme tropical aux senteurs d'ambre et de cannelle, emporte-nous bien loin de tout dans l'allégresse et dans la joie. Tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha, nuits étoilées sur le Bosphore. Tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha, drôle de truc turc que ce truc-là. Tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha, non vraiment, on n'est pas fort. Tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha, Mozart ne méritait pas ça, mais faut bien vivre. Sí, señor. Bueno, mira, lo que andamos buscando es un presentador. ¿Está claro? Sí, yo soy del Iser y del Cosal. Bueno, está bien. Yo te tengo cierta confianza porque vení de parte de Romay. Sí, señor. Alejandro es amigo de un tío mío. Bueno, vamos a contar hasta tres y vamos a presentar el programa de humor. Cha, cha, cha. A la una, a la dos, a las tres, buscando nuevas caras, presentando humor ya. Para que usted la pase bien, vea cha-cha-cha en el... Perdón, señor. Pero se le mueven las orejas. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Un problema auricular? No, señor. Son los nervios. Bueno, bueno. Tranquilo. Respira y tené la última oportunidad. Por favor, pibe, no me hagas perder tiempo. A la una, a la dos, no me mova la orejita. A la una, a la dos, a la tres, no me mova la orejita. Señor, no lo puedo hacer, bueno, querido. La última oportunidad, pibe, porque hay mucha gente esperando. Uno, dos, tres, ya. Sí, señor. Yo también jodo. No, no, corten nada, no. Es la hinchada, después del partido vamos, muchachos. Bueno, vamos a contar un cuento. Todos juntos, Martín, ¿eh? Qué grande, qué grande. Me voy a buscar la hinchada. Termina el programa y voy. Bueno, vamos a contar un cuentito cultural. Había dos tipos, ¿no? Y uno le dice al otro, escúchame, ¿cómo se escribe clítoris? ¿Con C o con K? Y dice, uy, vos sabés que no me acuerdo. Y ayer lo tenía en la punta de la lengua. Buenas noches, cumpliendo con nuestra premisa, que es la de mostrar las realidades más crudas, o esas realidades que nos acaecen claramente y que sufrimos de alguna manera. Hoy vamos a traer a un individuo anónimo, una persona que se dedica al robo en supermercados. Él, por razones de propia seguridad, solamente nos va a decir su nombre de pila o batería. ¿Cuál es su nombre? Roberto. Señor Fernández, ¿usted piensa que... ¿qué es en realidad lo que usted sustrae? Bueno, yo en general robo una sola cosa debido a que, bueno, grandes cantidades a nosotros no nos conviene por las camas que hay en el supermercado, que, bueno, están entrenadas para el caso, ¿no? Yo creo entender que lo que ustedes sustraen tiene que ver más con la cosa minuciosa y no con lo... claramente voluminoso. Efectivamente, claro. Nosotros, a diferencia del consumidor final, no nos dejamos tentar, por ejemplo, por placares, heladeras o, uh-huh, o por ejemplo, colchones familiares, esas cosas, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, sí. Uh-huh. ¿Existen posibilidades de que en algún momento se haya sacado alguna cosa, digamos, de grandes dimensiones de un lugar donde generalmente ustedes
sacan cosas de pequeñas dimensiones, por ejemplo, el robo de un colchón, por ejemplo. Bueno, en el caso de... No, no, porque si se roba un colchón es porque en general la gente de seguridad está metida, ¿no? Está metida dentro del colchón. Son 12 o 15 personas de seguridad metidas dentro de un colchón. Eso dificulta de alguna manera la labor del ladrón. Exactamente, porque eso vendría a ser el bulto grande que nosotros en general esquivamos, ¿no? Por eso optamos por manotear la cosa pequeña. Quiero hacer hincapié en un par de ojos que hablan con sinceridad. Un par de ojos que son claramente los de una necesidad y los de una familia rota, de un padre alcohólico. ¿Es ese su caso? No necesariamente, no. De la necesidad de sustento, la necesidad de comer, la necesidad de llevar comida al hogar. Sí, bueno, no en porciones naturales, digamos, ¿no? Como cualquiera, pero no es mi necesidad imperiosa, digamos, el tema de la comida, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes roban, digamos, qué es lo que usted roba puntualmente? Yo voy en general a robar desodorante en aerosol, pero sin el aerosol, ¿no es cierto? Es una prueba, el aerosol. Es una prueba que hago y que está justificada porque somos muchos de familia limpios, límpidos, y bueno, yo después soy como una especie de lazarillo, ¿no? De la higiene. ¿Quién fue el arquero de Racing en el año 1966 cuando sale campeón? Agustín Mario Cejas. Sí, la línea de cuatro era Martín, Perfumo, Basilio y Rubén Díaz. Señor Fernández, de subiría 17-15, cuarto piso B, al fondo. Nos hemos tomado el atrevimiento, de alguna manera, de viendo su situación, que al ser escabrosa y al no poder salir, que es claramente un atolladero en el cual poco sale, llamar gente de la Brigada de Investigaciones de la Luz, en donde, de alguna manera, va a ser inserto nuevamente... Algunos pueden, algunos no. La reinserción en una sociedad con hombres que ya han quedado prácticamente marcados es casi imposible en algunos casos. Mi nombre es Palmiro Caballasca para ABC News y muchas gracias. Hasta la próxima semana. Comprar alimentos perecederos. ¿Perecederos? No. Perecederos. Perecederos. Nunca me sentí tan sola, perdida, impotente y sola, con esta pasión que no puedo acabar. Cha 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 cha, non tu n'existais pas. Cha 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 cha, non tu n'existais pas encore. Cha 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 cha. Le couple Mileta, le couple Mileta, la famiglia grande sempre motoneta. Le couple Mileta, le couple Mileta, la famiglia grande sempre motoneta. Il otro día la abuela quiso tocar un está picante, papá. No prueben que está picante la comida. No prueben. Vieja, le puso puta parió. ¿No ves que le baja la presión? Papá. Viejo, ¿te sientes? Le bajo la presión al viejo. ¿Te sientes bien, viejo? Señor. Te lo juro, viejo, que no le puse nada, viejo. Familia de porquería que tengo hace 40 años que se murió el nono y nadie me preguntó nada. Me tuve que acordar solo de la fecha porque me acordé de los tallarines. El nono se murió hace 40 años. Sí. Vos no te acordaste de la fecha que era hoy que se murió el nono. No, viejo, lo que puse es que envolví los menudos del pollo en el almanaque, viejo. Fue eso. ¿Y qué iba a hacer con los menudos de pollo? Los envolví con los almanaques. ¿Para qué? Los tiré, viejo. ¿Tiraste
los menudos de pollo? Sí. ¿Tiraste los menudos de pollo? Oye, no me talé, tiren todo para todo afuera. Vamos a tirar la comida. No, tiremos... Vamos a tirar la comida. ¿Qué señor? Son mamalita Fortabá, nosotros que tiramos los menudos de pollo. Tranquilícese. ¿Qué le vamos a dar a la abuela? Pobrecita angelita del cielo, ¿qué le vamos a dar? En la leche. ¿Por qué tirar los menudos de pollo? Perdonanos, no, lo que vivimos en la opulencia total y no parcial. Pieco, no te preocupes. Somos una porquería. Somos una porquería. No, te acepto. Mira, Pieco, mira, le decimos al novio de la nena que busque los menudos de pollo en la basura. No, los no, trae no. Y los lava y te los damos a la nona. Señora, ¿en dónde me dijo? En la basura. Carlos, vas a buscarlo, vamos. Eso, Carlito, vamos. Es por la familia, Carlos. Usted le toca lo que te a la nena. No, señor. Y le da no sé qué tocar en lo mismo. No, si yo voy a mí, la familia. Señor, a mí me encanta eso. Carlos, señor. Por favor. ¿Dónde me dijo? En la basura. Vaya al rescate de lo menudo de pollo. Ese calla. Venga, siéntese, Pequito. Me agarra la presión. No, Pequito, no, por favor. La presión es cuarto. Quiero un lugar para nono. ¿Un lugar para nono? Quiero un lugar para nono. Vení a cabo. Vente, córreme la abuela. Quiero que hagas un lugar para nono. Un lugar para que sea nono. ¡Ponche, ponche! ¡Ponche, ponche! ¿Dónde lo quieres? Un poquitito más arriba. Más allá. Ahí está. Ahí está. Fíjate. Ahí está. Ahí está, para nono. Es el lugar para nono. Está bonito. Lo limpiamos. Le limpiamos el lugar para el nono. Te limpio vos. ¿Qué me vas a limpiar a mí? Por favor. Permiso, sí, permiso. Tu no, menudo. No. Sí, señora, gracias, ahí está. Carlito. Ahí está. No, sí. Saludaste a la nono. A la nona. Al nono. Por su aniversario, nono. Ah, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? Saluda al nono. Señor nono, discúlpeme que no lo saludé antes. Muchas felicidades, ¿eh? Astutudirino pochiro, orgullo de huevo. Así que usted saluda al nono porque cree que el nono es mujer. No, no, lo saluda a la nona porque piensa que el nono es mujer. No, por el aniversario. A la vez, si el nono es mujer, es porque es un travesti de la Panamericana. ¡No, no dije eso! ¿Cómo no, señor? ¡La presión! ¡Viejito! ¡No, viejito, la presión! ¡Sáquemelo! ¡Sáquemelo con la cabeza con un hacha oscilada! No le quise decir eso. ¡Rapazón! ¡No! ¡Rapazón! ¿Cómo le vas a decir eso a mi abuela? No quise decir que era maricón. ¿Cómo le voy a decir eso? ¿Dijo maricón? ¡No, no! ¡No quise! ¡Perreboleo! ¡No, papá, papá! ¡No quise decirlo todo la mierda! Señor. Lo que pasa es que Carlos no conoce al nono. Claro, me entiende, señor. En esta casa. No, Pequito. Todo el mundo conoce al nono. No. Todo el mundo conoce al nono. Viene de nuevo en la familia. No, yo quiero ser de la familia, señor. Usted conoce el oquete de la nena. No. Él no conoce al nono. No, señor. ¿Cómo? No, por favor. Degenerada porquería que te anda revolcando por todos los pastos por ahí con este degenerado. No, es mentira. Anda a buscarme la foto del nono. Buscarla, nena. Sí. Vas a conocer al nono porque te voy a matar. Sí, cómo no, señor. Sí, vos, usted, hijo mío, venga, sí. Siéntese acá. Sí. El hogar es diseñado especialmente para el nono. En usted... el lugar del nono, padre, sí parece. Que corresponde. Usted va a llevar adelante la moral y civismo de la familia Cubrevileta. Señores, el nono. Chocorantillini, chocorantillini. ¿Por qué está contenta? ¡No, Pieco! ¿Por qué está? Porque pensé que estaban todos. Ay. Vamos a comer todos juntos en familia. Le pongo la servilleta al nono. ¡Vamos a comer! ¡Qué fallo cuadro, torrente de porcaría! ¿Usted quiere estar con la nena? Sí, ¿usted quiere estar con la nena? Vaya a ser el pato de honor. Bueno, ¿cómo no, señor? Estoy dispuesto, sí. ¿El pato de honor? Sí, yo quiero entrar en la familia. Sí, dale un beso al nono. ¿Cómo? Que le dé un beso al nono. Al nono, que es un... ¿Beso al nono? Es un... ¿Es un... No, no, no. No, es un honor. Es un honor. Le voy a dar un beso al nono. No, 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 no. Estoy muy contento de que usted esté aquí. Ahí está. Un beso en la boca. ¡No! ¿Qué pasó? No, te puedo. No, me he equivocado, viejo, señor. ¡No, la basura! ¡Me arranco las orejas! ¡No, viejo! ¡Me arranco las orejas! ¡Por favor! ¡Porquería! ¡No, no! ¡Porquería que sos! ¡No, porquería! ¡No veía bien donde apuntaba, señor! ¡Fue por eso! ¿Cómo le va a dar un beso en la boca al nono? En la mejilla, agarralo así de la mejillita y decirle no, 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 y dale un beso. Señor, voy de nuevo, ¿eh? Lo saludo de nuevo. Ahí está. Saluda, con cariño, con cariño. No, no, que...
ay, 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 me enganché, me enganché. Ay, por favor, ay, ay, me enganché. No pasó nada. Me enganché, señor. No, no pasó nada. No pasó nada. Voy de nuevo. No. La tercera es la vencida, señor. Voy de nuevo. No, no vais de nuevo. ¿Por qué? ¿Cómo no? Porque el no no te rechazó. ¿Quieres que te diga una cosa? No, viejo. Mira, no, viejo. Primera, no, viejo. Alta. No, no, viejito, no, 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 Capusotto, questo tipo sempre faccio chirombo, che faccio con un capusotto? Dico che tenere una pazienza è terribile. È una famiglia che non sa quello che è la penuria. Quello, coro, io passare una guerra. Ti puoi preguntare una cosa? Perché l'abuelo è negro? Beh, non c'è, era negro. Dove conosciste l'abuelo? In Woodstock. Dove? In Woodstock. Stava giocando questo muchacho, Sananà, quando dava la canzoletta. Mentre tanto io e nonno andavano volando la pinciolina per tutto lo campo, con le scommissioni della papa, hermano, e ti trincava quando podia. Non si salvavano i Joan Baez. Basura. Joan Baez le dio? También le dio a Joan Baez. Che porcheria. La country Joe. Si riso. Abuela, voy a ver si el gato está afuera, porque me parece que lo agarró una moto. Vía, vía. Con la porquería, me sé trabajar como una burra durante 34 años, tratando de porquería. Qué chiricho. ¿Para qué fai? ¿Me postre? La pobre Pileta, lo cubre Pileta. La familia que anda siempre en motoneta. Vengo a contar un cuento fugaz. Es así, el hombre invisible va al médico y el doctor le dice, hoy no lo puedo ver. Eso, eso, es fugaz, es fugaz. ¡Gracias! ¡No! ¡Oh! ¡No, loco, no! ¡Córtenla! Ya bien, gracias, pero no, 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 esto no lo quiero como agradecimiento. Che, producción, por favor. Uy, 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 uy. Nací para ti. Aquí me tienes, ¿qué te hace feliz? Dime qué quieres. Cha 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 cha, non tu n'existais pas encore. Cha 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 cha, non tu n'existais pas encore. Muy buenas noches, damas, caballeros y también los niños, porque yo no soy nadie para andar diciendo unos sí otros no, tienen que saber la meteorología con cosas meteorológicas. Y bueno, quería decirle que después de muchísimo tiempo de no haber estado con ustedes, ustedes se preguntarán, ¿por qué no estuvo con nosotros nuestra querida Nadia? Porque yo sé que ustedes me dicen querida, porque mandaron muchas cartas preguntando por mí, diciendo, ¿por qué ella no puede estar más? Y yo le voy a decir, tuvimos un severísimo problema, porque yo en un momento había dicho que esta provincia y esta provincia eran parte de Norteamérica. Quiero decirle también que un señor vino y pataleó mucho y nosotros le dimos casi un sopapo en la boca. Y te voy a decir, esta es la provincia de Oregon y esta es la provincia de Utah. Y te lo vuelvo a decir otra vez de nuevo. Y si quieres venir de nuevo, te vamos a dar de cachetazo, querido Carlos. Bueno, esta es la República Argentina y con ella vamos a ponerle, principalmente decirle que va a ser frío. En el registro último que se hizo en el observatorio de Villa Ortúzar, se dijo que la afluencia de canarios, golondrinas o medio chiquititos, que son de mitad amarillo, mitad negro, hizo de que la capa de ozono tuviera una parte fuerte arriba, que viniera calor hasta arriba, después hace un colchón de arvejas entre la capa de ozono y los canarios y no permiten que el penetre otra vez de nuevo para abajo, haciendo la delicia de la gente que anda tranquilamente en camiseta, calzoncillo y alguna banda también en cuero. Para mí personalmente está prohibido que todos los socios del club anden en cuero dentro o fuera del perímetro de la pileta, así que por favor pónganse todo, las camperas, las camisetas y mucho menos la camiseta que sean de manga larga, porque las que sean de manga larga hasta acá le queman hasta acá y después uno no va a andar hecho un camionero.
Entonces, principalmente toda la zona de acá, de ¿cómo se llama esto? Misiones, la zona de Corrientes, la zona de Chapalmalal, va a estar frío. Ustedes seguramente van y es frío con respecto a qué. Porque si yo traigo un esquimal y lo pongo, por ejemplo, acá, y hace 8 grados centígrados, ustedes no tienen ningún problema y a mí, personalmente, yo no estoy para andarle dando el pronóstico a gente que tenga frío y que me vengan a decir a mí. Yo sé que me pongo loca a veces, pero a mí realmente mucho no me interesa porque yo no me puedo hacer cargo de qué es lo que sucede en el coso meteorológico, ¿no es cierto? Si yo, al final, por un sueldo me voy a hacer problemas, ¿no es cierto? Yo para eso me quedo en mi casa, le doy de comer a los chicos y me compro y voy a salgo a andar con un auto que me presta un primo mío, porque yo, la verdad, acá no puedo ganar suficiente plata como para comprarme un auto. Te lo digo y no te lo mando a decir. Muy buenas noches y muchas gracias. Perdóneme. No, lo que pasa es que estaba mirando aquel cóndor. ¿Lo qué? El cóndor aquel. ¡Qué impresionante osadía! ¿Qué cóndor? Lejos de su hábitat, en pleno Buenos Aires. Un cóndor en la ciudad. ¡Qué bárbaro! Amigo, mire el tamaño de las alas, los círculos que describen el aire. ¡Qué impresionante! Aparte la forma de los picos que tiene, las garras, cómo está sosteniendo su presa. Viene de cazar ese cóndor y se va a comer, ahora se va a comer. ¿A dónde? ¿Qué? ¿A dónde va a comer? Impresionante, me embarga la emoción. Ya estoy sintiendo una cosa latinoamericana, ese pájaro lo que trae. Es un sentimiento que viene del más allá, un mandato divino, una gloria celestial que lo que tiende es a crecer la cosa nuestra. Ríos de antepasados vienen ante nosotros como una música celestial. Se abre un camino y una voz hermosa, impetuosa, como la de nuestro padre, que nos sigue hablando y nos dice con la cara de Pepe Cibrián: hermano, Latinoamérica se levanta como un gigante, como un sol, como un cartel en Esmeralda y Córdoba, que nos tiene embargado de latitud, paralelo 44, un cóndor que llega, una alegría que vuelve, un pico nevado que nos saluda y nos mira. No hay plan. Nada. Seguimos con la emoción. El cielo se abrió y se cerró. Pero después de todo, amigo, no me dé tanta bola, soy exagerado. Es un pájaro de mierda. Tranquilo. Hay que ver las cosas como son. ¿Estamos suspendidos en el espacio con esto que se llama? ¡Sol de noche! Mira, ¿te gusta cómo me quedó la nariz? Pero me parece fascinante. Sí, me quedó barba. Todavía no puedo hablar muy bien. Pero a mí me parece que me quedó barba. Y ahora me hice las tetas en punta, ¿entendés? Pero me encanta. Para que quede bien con la nariz. De perfil, ¿no te parece bien? Lincoln. Sí, sí, me operé ayer, por eso todavía, perdonen ustedes, hasta mi vida, todavía tengo que estar con esta, bueno. Te cuento. Sí. El sábado clausurado. Pero Buenos Aires me mata y agarré y me fui con la Falconeta y con Tico Rodríguez Paz, con el nene Araujo. Y empezamos a dar vueltas por la Torre de los Españoles, ¿viste? Ay, qué bueno. Y dimos vueltas, 120 vueltas. Y para agarrar y alucinarnos con una nueva onda de sensaciones, nos empezamos a meter los dedos en las campanillas. ¡Buscando el gómito! ¡Nos salían alguien por todos lados! ¡Salíamos uno al otro, Fue fascinante, estuvimos así hasta que terminamos desayunando en la Tolosa unos submarinos infernales. ¡Qué bueno! Bueno, ¿vamos a la nota? ¡Vamos a pasar a la con el Club de Madonna! ¡La que virgen! Estamos aquí con el Club de Madonna, con todos los fans de Madonna. ¿Cómo están, chicos? Bien, muy bien. ¿Bien? ¿Estás bien? Sí, estoy muy bien. Chicos, cuéntenme un poco, ¿para vos cambió la sexualidad a partir que escuchaste a Madonna? Seguro, yo antes escuchaba Metallica y estaba mucho más copado, pero de repente la vi a Madonna y dije, ¡guau, qué mujer! ¿Y para vos qué es la Isla Bonita, el hit de Madonna? Es un convergencia de alrededor donde se gira y se gira y se gira y llegas a un punto en donde te encontrás bañándote y no es precisamente con tu mujer. ¡Wow! El camino de Madonna. ¿Y a vos qué te dedicás cuando dejás este club de fans de Madonna? Bueno, yo tengo una compañía de seguros que se llama La Isla Bonita. ¡Wow!
Vos sos el presidente de este club, ¿no es así? ¿Hace cuánto está fundado? Y hace 3 años cuando estábamos en la calle Paunero y ahora que estamos acá en Aedo, porque allá ya no nos podíamos bancar el alquiler por culpa de una mujer de arriba que tiraba la bronca que era hincha de Prince. Nos vamos despidiendo y ahora sí con toda la música de Madonna cantado por ellos, por el fans. Todo tuyo, el micrófono. Gracias. Voy a cantar una canción de Madonna. ¿De quién, no? Claro. Every ride, I'm sorry, time relation, and now it's hard to wear. I go. No, hey, how the certain time relation is still hard on the ground. Y la bonita, no va a material. ¡Wow! ¡Qué suerte! Nosotros vamos a ver. La bonita. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡Mamá Tibia! ¡Chao! ¡Mamá Tibia! ¡Mamá Tibia! ¡Mamá Tibia! ¡Mamá Tibia! ¡Mamá Tibia! My heart, my heart, I'm racing, racing, héroe único, salvador de la patria. Habla al país, Su Excelencia el Ministro de Ahorro Postal, don Gilberto Manhattan Ruiz. Muy buenos días. Y hoy a la mañana me levanté, me miré al espejo y me di una de besos por acá, por acá, por acá y todo por acá. Porque yo mismo a la mañana me doy besos y me los doy así. Y me pongo... Así, cuando hago algo bien, cuando hago algo mal, me pego unas cachetadas que suenan de aquí por allá, viene la gente a agarrarme. El otro día me pegué tantas cachetadas que vino la policía porque estaban pensando que le estaba pegando a mi mujer y era yo que me pegaba a mí mismo. Salió mi mujer y me dijo, va, agárrenlo que se va a matar. Y yo constantemente me pegaba unos cachetazos que parecía cuando Biondi le pegaba al petizo ese que no me acuerdo ahora que lo tenía de acá para allá. Señores, quiero decirles que ayer he dado cuenta, y por eso son los besos que me doy yo a la mañana, de lo bien que hice en vender una empresa tan fulera como YPF. ¿Por qué? El otro día iba yo con una estanciera que llevo a los niños al colegio San Francisco in the Fields, y lo llevaba, y entonces la camioneta pititi se paró. Entonces dije, Gilberto, vas a tener que bajarte. Abro el capol, saco la manguerita. Me echo un escupitajito con un poco de nafta en la boca, que lo hago como una especie de bombita. Ahí. Porque me parecía que la bomba de nafta me la cambiaron el diafragma y no me andaba muy bien. Entonces, ¿qué sucedió? Me di cuenta cuando paladié la nafta que nosotros hacemos, que es una nafta, la verdad, bastante chota. Porque la nafta debe tener gusto a nafta y no a quiz quemado como la que tiene en estos momentos. Así que, señores, desháganse de todo lo que sea nafta, desháganse de los surtidores, desháganse de YPF, de la I, de la P, de la F, de todo. Es bueno que un pueblo que lo remite a la energía remita el gusto. O sea, que si me doy una cucharada de aceite, que tenga gusto a aceite. ¿Me entiendes? Si yo voy a agarrar y va a tener gusto de quiz quemado, es problema de él. Yo, la verdad, no tengo. Eso me remite a mi más tierna infancia, cuando yo, con unos amigos, íbamos a buscar quizzes y los ensartábamos de la boquita y después... En el furito salía la cosa y los poníamos a calentar y hacíamos quiz al horno. Entonces, después se cortaba eso y se servía con una salsita flambé muy rico. Pero esa era una cosa de mi más tierna infancia. Me voy a con Sofía a comprar un shopping. Buenas tardes. Pasión que me anida, horrible querer. Pasión que me oprime y trae el ayer. Pero estoy en un punto que alguna resolución tengo que tomar. Me estoy quedando pelada y no me quiero bañar. Y ya no voy a las clases de gimnasia y estoy engordando de nuevo. Y fue todo al pedo tu cara y tu risa. Váyanse a cagar. Cha 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 cha, non tu n'existais pas encore. Cha 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 cha, non tu n'existais pas encore. Cha cha cha. Buenas noches. Nos encontramos una vez más para compartir con ustedes las noticias de aquí y de todo el mundo. Desde el exterior vía satélite, contacto directo con la CNN. Good evening, ladies and gentlemen. Ah, this is the new CNN report today, because all the Argentine needs a new impeachment, but I'm sorry, because I need a repugnate.
a little tour. The tours in Argentina are very softly. Killing Me Softly with your song. This is very important for the tour. The tour is not ugly. For example, this tour is not rambling. Look, the tour is not flexibility. The tour is hard. For example, if you got many media room, the media room is for the left or for the right? For the media room is up, I'm sorry, up or down? That is the question here in the Cinema International. For Argentine, for all the countries of the Tier World, the Tier World, the Negro, another people. That's right. Here in Washington, it's all okay. No problem, no blacks. No. There we have problem, here we have no problem. For another country. In other country, we have not any problem. Here, for the occupation. That's the truth. That's the truth. Huh? Thank you, and good evening, good night, no, I don't know. What happened? You never eat media loon. What happened? Good. The satellites are appealing. Okay, what happened? I'm eating, and this is television true. Urbay. No, the tour is better. En una jornada que amenazaba con precipitaciones pluviales, se llevó a cabo la 79ª exposición Perros de Mierda, organizada por el Kennel Club Argentino. En este delicioso marco silvestre, vemos animales que rivalizan en belleza con sus cautivantes dueñas. Este galgo hispano se llevó, además de los galardones, el aplauso y el cariño del público. Este hermoso pastor jujeño, propiedad del señor Dito de Marco, recibe el premio al mejor compañero por decisión unánime de las autoridades de la prestigiosa institución. Pero sin duda el que más premios, galardones y aplausos cosechó fue este soberbio ejemplar de Cocker Spray, propiedad del coronel Dionisio Lobo, quien conversa con la señora Elga Fleischwurt, cuyo can no recibió premio alguno. ¡Arriba ese ánimo, Elga! ¡Será la próxima vez! Y así, con el caer de la tarde, nos despedimos de los amigos canófilos en la persona del coronel Lobo, instándolo a seguir cultivando este arte que le traerá grandes satisfacciones a él y a nuestro pueblo. En los salones del Hotel Rixton, y rodeado de lo más granado de la Sociedad de Nuestras Artes y Ciencias, se llevó a cabo la exposición de pinturas perteneciente al artista plástico Romilio Roil, recientemente arribado de Europa. Estuvieron también presentes los padres del artista y su señora esposa, quien deleitó a la concurrencia entonando cantos gregorianos. En este alegre marco, el genio nos explica en qué consiste la llamada pintura sin mirar, revolucionaria técnica nacida en París, de la que es el más representativo exponente. Y usando a su propia madre como modelo, Romilio hace una demostración práctica de lo que es pinturas sans regarder, ante los azorados ojos de la concurrencia. Y para finalizar esta velada tan amena, nada mejor que un baile donde algunos invitados hacen gala de fantásticas singularidades. Caramba, Romilio, para este arte, si hace falta mirar, ¿no es verdad, Romilio? Esto es posible gracias al plan quinquenal Perón cumple Vita Dignifica.
cha-cha-cha. Guarda, les traigo un cuento un poco fuerte. Un señor va al médico y le dice, mire, doctor, tengo una manchita acá. Y la manchita le empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que se transforma en un coso, eso, lo que tienen los hombres. Va, yo también tengo, no hay que ser tan modesto. Bueno, entonces el doctor le dice, mire, usted lo que tiene que hacer es leer. ¿Leer? Sí, tiene que leer mucho. Usted lee y más o menos, bueno, lea mucho. Vaya al cine, va al cine y más o menos. Vaya al cine, vaya al teatro, vaya todo. Pero con esto sí, aproveche ahora. ¿Por qué aproveche ahora? Y ya le creció el sogán. Cuando le crezcan los huevos no va a haber nada. Uy, 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 tengo una manchita acá. Será peligroso, lo voy al carajo. Fue puramente casual y de pedo que te vi. Me asfixió tu arrebato y quise seguir. Pero vos bien sabés que si seguís insistiendo, me termino calentando y largo lo que ese día estaba haciendo. Y me anoto las cosas por la mañana y después la agenda me cago en ella y me corro tras de ti porque te va a parecer. Cha 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 non tu n'existais pas encore. Cha 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 non tu n'existais pas encore. Es impresionante la algara, gracias. Es impresionante la algarabía y el colgorio que se transmite acá adentro. Voy a contar un cuentito inocente para que pueda escuchar toda la familia, ¿está bien? Métale. Bueno, ¿saben cómo se saca un gallego los bocos con cinco dedos? ¡No! Bueno, así. No. Dice, ríndanse, está rodeado. Pará. Gracias, pará. ¡No! El amor mata a veces. ¡Uy, mamá mía! Bueno, pará. Este cuento tiene una segunda parte. ¿Saben cómo es? Es así. Se saca los dedos, los bocos con siete dedos. ¿Entendieron, no? Bueno. Sí, ¿cómo se saca un gallego a los mocos con siete dedos? Sí. Hace así. ¡Ríndanse! ¡Está rodeado! ¡Tenemos un rehén! ¡Ya está! ¡Uy, uy, uy! ¡Gracias! ¡Fue un cuento complicado! Usted piénselo, ya lo van a entender. ¡Chao! ¡Mañana vemos! Buenos días. Hoy les vamos a explicar en Telescuela Técnica un sistema que se utilizaba antiguamente, lo usaban los griegos y los romanos para sacar el agua de un plato y pasarlo adentro de un vaso. Esto que está acá es una vela. Esto que está acá es un vaso. Esto que está acá es un plato y en él agua. El agua puede ser fría o bien caliente. El papel, una sustancia orgánica que va a encenderse para luego, por un método de succión, subir el nivel del agua y absorber el agua que está presa de acá. Pero sí es muy complicado, mírenlo y después lo anotan. ¿No es así, ingeniero? Es así, ingeniero. Prendemos el papel, tratando de que no se haga humadera. Si yo, por ejemplo, me quedo mucho tiempo, el papel se achica. Por ende, mando esto acá y ya automáticamente hago este trabajo. El nivel del agua sube hasta que se apaga el papel. Por ende, con esto dejamos bien claro que la ley de Weil-Marriott dice: introducido un papel dentro de un vaso y metido en el agua, esta chupa la cantidad de agua hasta que se apaga el papel. Esa es la ley de Weil-Marriott. Esto es para todos los alumnos de escuelas secundarias industriales que piensan claramente que estudiar física es al divino botón. Y no es así. No, no es así. Hace 30 años que te dedicas a la física. Sí, y ahora estoy trabajando en la planta de la FOL, ahí en Pachico, y manejo toda la parte automotriz y estoy muy contento de ello. Muy bien, y nos vamos mostrando esto. Foucault nació en el año 1479 y murió en el año 1611, siendo la única persona que vivió 207 años. Muchas gracias. Y hasta mañana. Hola, chicos. ¿Cómo les va? ¡Bien! Pues cuánto me alegro, porque ahora les va a ir mejor. Tengo una gran sorpresa para ustedes.
¿Saben qué? ¿Qué? ¡El ratón Juan Carlos! ¿Cómo te va, ratón? Bien. ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien. A mí me va repulenta. Chicos, ¿les va pulenta? ¡Borracho! ¡Qué divinos estos chicos! Escúchame, ratón, ¿nos querés cantar una canción? Bueno, pero antes vos no me vas a dar un besito. Sí, cierro los ojitos, ¿verdad? Sí, como siempre. Bueno, dale. ¿Ya está? No, Bueno, podríamos seguir con el programa y cantar la canción, ¿verdad? Sí, vamos con el programa, porque dale, me da vergüenza. ¡Laburado! ¡Dale! ¡Delincuente! ¡Borracho! ¡Uy, uy, uy! Bueno, señor director, ¿me permite la canción? ¿Por qué me tratan así a mí? Porque yo no... Hace 11 años que yo trabajo en la televisión. ¿Qué? ¡Dale, llorón, laburillo! ¡Sillo, sillo, 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 sillo! Bueno, está bien. Lo quieren así, lo van a tener así. Por favor, la música. Yo soy el que se terminó el horario de protección al menor. Yo soy el ratón Juan Carlos. ¡Soy el artista y volaré a muerte! ¡Nabo! 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 Mirá, vaya si yo voy a la recogida. El aire. Estamos en el aire. Acopla, no escucho. ¡Buenos Aires, me escucha! ¡Buenos Aires! Querido televidente, ¿cómo estáis? ¿Cómo os sentís el 24 de noviembre de 1984, día en que celebramos, sí, la primera algarabía y aquel fabuloso jolgorio del mártir Peperino Pómoro en cuerpo y alma? Querido televidente, hoy para rememorar aquella fecha consagratoria, quisiera que cantemos todos juntos con esta multitud que ya tiene, sí, su salmo en las manos, repartidos por Julián. Querido televidente, ustedes en sus casas, nosotros aquí, en la terraza de María Belén, vamos a cantar todos juntos el Salmo número 8. ¡El culo te abrocho! En la página 9, ¡el culo te nuevo! El Salmo Peperino, yo te ofrezco mi óbolo. Nos ponemos de pie y nos tomamos de las manos. Querido televidente, vamos a cantar con toda la fuerza de nuestro espíritu. La ruta de Peperino te conduce hasta su altar, con tu óbolo en la mano que a él ofrendará. Everybody now, palmas abajo. Peperino, Peperino, mi óbolo es pequeño, te espero junto al pino. Y aleluya, 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 aleluya. Te mueves como el mar, qué bonito, qué bonito. Qué bonito que es tu pelo, qué bonito, qué bonito. Qué bonitos son tus ojos. Oh!
tu hermanita que estaba tomando vino en cajita. Un señor la echó de la puerta de la casa y le dije que era puta de la puta de la puta del orto, puta de la puta de la puta del orto, puta de la puta de la puta del orto. Me echaron cuando estaba sentado en la puerta de una juguetería. Y yo al señor que cuidaba le dije que era puta de la puta de la puta del orto, puta de la puta de la puta del orto, puta de la puta de la puta del orto. Autant des dorures et des falbalas, les marquis frivoles et les marquises aux frais minois. Pour un menuet timide esquissait trois petits pas. Grâce aux envolées, vieux airs du passé, clavecin fragile aux résonances d'autrefois, un gosse à perruque blanche a fait danser tous ces gens-là. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, non tu n'existais pas encore. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, le Brésil n'en était pas là. Douce mélodie qui fit 100 fois le tour du monde et que Mozart négligeait d'agrémenter de quelques cha-cha-cha. Sur ton rythme gai dansaient les brunes et les blondes en oubliant le temps bien proche ou bien noter vos petits doigts. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, c'est votre vieille marche turque. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, venez marquise, écoutez ça. Tout près d'Istanbul, sous les pergolas, tous les jeunes turcs s'en vont danser le cha-cha-cha. Et la fraîche odeur des roses vient parfumer leurs ébats. Sous le ciel troublant des nuits de gala, quand un beau danseur serre une fille entre ses bras, dans les yeux de sa compagne, il sait ce qu'il trouvera. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, ce gai refrain qui nous enivre. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, et qui jamais ne finira. Que ce soit Rio, Paris, New York, les Dardanelles, on ne peut résister longtemps quand on entend venir cha-cha-cha. Rythme tropical aux senteurs d'ambre et de cannelle, emporte-nous bien loin de tout dans l'allégresse et dans la joie. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, nuits étoilées sur le Bosphore. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, drôle de truc turc que ce truc-là. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, non vraiment, on n'est pas fort. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, Mozart ne méritait pas ça, mais faut bien vivre.